Bienvenidos un día más a Ubuntu y otras hierbas, el sexto capítulo del podcast en español sobre Linux y software libre que respeta tu privacidad, porque no preguntamos quién eres cuando nos escuchas y además te refrescamos la mente en plena ola de calor veraniego. Bueno, estamos aquí como siempre los habituales en los capítulos que llevamos de Ubuntu y otras hierbas. Vamos a pasar a saludarnos y luego ya empezamos poco a poco. Por un lado empezamos por Marcos Costales. Buenos días, Marcos. ¿Qué tal estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí. Seguimos con Francisco Molinero. Buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días desde la Sierra de Madrid. Pues estupendamente, disfrutando de una buena compañía. Gracias. Y por último a Javier Duelo, que lo tenemos en Barcelona o por allá, ¿no? O un poco al lado, dentro de una olla a presión aproximadamente. ¿Calor? ¿Quién ha hablado de calor? ¿Dónde hace calor? ¿Y si hace frío? Es un invento del enemigo todo esto. Bueno, pues vamos a empezar poco a poco. Vamos a hablar antes de nada, pues unas pequeñas efemérides que han ocurrido tal día como hoy. Voy a hablar de unas efemérides que no son las habituales, pero normalmente para esto se cuentan cosas de historia y hechos muy, muy relevantes que han pasado. Y bueno, vamos a ver qué ocurrieron los 24 de junio de diferentes años. Pues comenzando por 1963, un 24 de junio, la BBC demuestra el Telecaster, que es con el que hizo la primera prueba de un videograbador para el hogar. Luego, casi 20 años más tarde, en 1981, Durmison presenta la Dulmont Magnum, que fue la primera computadora tipo flip, de estas que se giran para adelante y para atrás. En el 93, también un 24 de junio, Severe Tire Damage en Xerox PARC, que es la primera banda de música en tocar en vivo sobre Internet. En 2005, 24 de junio también, se lanza al público en general la nueva red social de Yahoo, la 360, que yo creo que ya no existe. Aquí no somos muy fans de las redes sociales, pero bueno, a ver quién nos escuchará que le guste estas cosas. Más adelante, en 2009, los Estados Unidos crean el Comando de Defensa Cibernética, Cibercom, para defender redes militares y lo que sería pues un poco el engendro de la NSA y todo esto que hay ahora. Y por último, en el 2010, seguro que hay más de uno, algún fanboy por ahí, que sabe que Apple introdujo el iPhone Pro tal día como hoy de 2010. Y bueno, siguiendo con lo que va a ser un poco el hilo conductor del programa, vamos a tratar dos temas que son más o menos candentes. Pues vamos a comenzar hablando del primer tema que tenemos pensado, que es un poco pues el tipo de distribución de los diferentes sabores de Linux que hay, sobre todo empezando con el tema de las rolling release. Vamos a hablar, pues eso, qué pasaría si Ubuntu pasase a un tipo de distribución rolling release, si ese fuese el medio de distribución, si sería beneficioso, si no lo sería. Y antes de empezar, vamos a intentar explicar qué es una rolling release. No sé de nuestros compañeros quién quiere comentarlo. Le doy el paso a Marcos, por ejemplo, a ver si sabe decirnos qué es una rolling release. Pillas, ¿eh? Yo voy hoy a fuego, o sea. Yo interpreto que una rolling release es aquella en la que nunca existen versiones como en Ubuntu, que hay una 15.04, 15.10, 16.04, sino que siempre estás actualizando sobre la misma base todo el tiempo. ¿Puede ser? ¿Aprobado, profesor? Yo creo que sí. A ver, muy bien. Vamos a pedir otra opinión. Vamos a ver, por ejemplo, Francisco, ¿sabes qué es una rolling release? ¿Nos puedes contar qué es una rolling release? Yo soy medio novatillo, pero efectivamente la idea parte de que no tenemos nunca un salto entre unas actualizaciones y otras, sino que realmente vamos poco a poco haciendo los updates. Y lo que es importante en el caso de la rolling release es que siempre podemos volver atrás o no actualizar una parte que no nos interesa, porque puede haber en algún caso pues plugins o puede haber hardware que no funciona
en versiones nuevas, y teniendo una rolling release siempre podemos mantener, con ciertos problemas que ahora hablaremos, esa versión para que siga funcionando uno u otro dispositivo en concreto. Claro, eso es muy interesante, pues eso, para mantener las configuraciones que tenemos pensadas, porque si por actualizar todo empezamos a romper todo lo que hayamos ido montando con anterioridad, pues es problemático. Voy a preguntarle a Javi qué ventajas ve en esta tecnología, porque yo creo que él es un poco pro sobre la utilización de Rolling Release. ¿Lo eres? ¿No lo eres? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Le ves ventajas? Yo le veo una serie de ventajas, sobre todo cara a mantener. A ver, y le veo los problemas también. Sí. Ya se ha dicho, o sea, la descripción es perfecta. Profe, no nos dejes para septiembre, ya déjanos descansar el verano. Que estoy en modo sí. Junio, para septiembre. Vale, a septiembre todo, venga, de cabeza. Pues, a ver, ahí, para mí la ventaja es un tema precisamente de eso, de a veces cuesta mucho configurar alguna herramienta, cuesta mucho configurar alguna pieza, y el hecho de la versión nueva da muchos dolores de cabeza, y es ese problema que tenemos muchas veces, de lo que funciona en una distribución no funciona en la siguiente. ¿Por qué? Magia. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay opciones, hay la opción de recurrir a repositorios antiguos y esperar que todo vaya bien. Es algo que a cualquier purista de Linux le dices que tú tienes montados repositorios de tres o cuatro versiones anteriores y directamente no te queman la hoguera, pero le falta poco. ¿Ventaja tienes de base? Dime, Fernando. Nada, no, simplemente es... ¿Tú qué crees? ¿Que tiene más ventajas o más desventajas? Depende de lo que hagas. Es que depende de lo que hagas y la maquinaria con la que estás trabajando. Si tú puedes controlar absolutamente la maquinaria y puedes controlar las piezas que pones, igual un cambio de distribución no va mal. Porque trabajas a partir de ahí con instalaciones limpias, trabajas a partir de ahí con no arrastras vicios de configuración, que quieras que no, siempre tenemos algún vicio de configuración. Uh-huh. No sé, Francisco, ahora bien, ¿qué quiere decirnos? Sí, quería entrar un poquito, porque yo creo que uno de los problemas que tienen las rolling releases es este que estaba comentando ahora Javier, y yo creo que es importante, ¿no? Tú vas, digamos, construyendo desde una base y vas construyendo siempre a partir de ahí. Cualquier error, cualquier problema, es más fácil que lo arrastres de alguna manera. Mientras que si uno está en una LTS, Long-Term Support, o está en versiones intermedias, cada versión de alguna manera hace un sweeping de los problemas, o puede hacerlo, ¿no? Te da la posibilidad de hacerlo. Y yo en algún momento, para los que son mucho más técnicos que yo apenas entiendo de esto, creo que tiene también que ver con el hecho de cómo se ha de montar una distribución para que nos permita ir hacia adelante o hacia atrás sin mucho dolor, sobre todo en las configuraciones. Sí, es real. Antes me pide Javi pues comentar una cosa, pero antes me gustaría que me dijeseis qué distribuciones son Rolling Release, porque a lo mejor hay gente que nos está escuchando, nos está hablando de Rolling Release, pues eso está bien, pero qué distribuciones hay ahora mismo así de las grandes que usan este sistema de distribución. Venga, para Javi, ¿no sabes decir? Pues ahora mismo, Debian, que yo sea consciente, no tiene ninguna. Debian siempre, por lo que sé yo, funciona a base de versiones. Uh-huh. Si alguien conoce alguna, pues estaré encantado de que me la diga. Tenemos en Manjaro, tenemos en Arc, tenemos el Manjaro, el Arc por definición, y el Manjaro como distribución más gráfica. Uh-huh. que hace eso. Y después en SUSE ya hace años que sacó la Thumbleweed, OpenSUSE Thumbleweed, SUSE no, OpenSUSE, perdón. Uh-huh. Que funcionaba bajo el principio Rolling Release. No te sé decir cómo funciona, porque el cambio a Thumbleweed fue cuando yo dejé de utilizar SUSE en el trabajo, con lo cual no te sé decir. Claro, yo la vi en su principio, todavía le faltaba muchísimo trabajo, y no te sé decir exactamente el rendimiento.
Vale. Luego sí que hay que tener también presente que dentro de las rolling release las hay como, digamos, el núcleo duro de rolling release y luego un rolling release un poco más calmado, más pausado, que asienta un poco más las bases. Para eso, en este caso, por ejemplo, tenemos, pues eso, Arch Linux, que es la madre de o la distribución base, y luego, por ejemplo, está Antergos, que es una distribución española también muy cuidada, que son rolling release puro, según van saliendo las nuevas versiones, las van lanzando, pero por ejemplo, Manjaro no sigue el mismo ciclo de lanzamientos de actualizaciones on fire que tiene Arch o que tiene Antergos, ¿no? Javi, no es... Sí, exacto. La idea es esta. O sea, el problema que hay es que cuando pensamos una rolling, muchas veces pensamos en lo que hacía Thimbleweed o lo que hace Arc. ¿Qué es eso? Que es, tú te la juegas. A cada actualización te la juegas y no sabes lo que pasa. Hay pasos intermedios que siguen siendo rolling. Básicamente, y quizá todo esto responda a un trauma por mi parte, pero es el hecho de estar cambiando cada año, cada año, cada año de versión. Es un problema. Tiene la ventaja de la limpieza de configuraciones. Pero si controlas un poquito tu configuración, es el hecho de tener un margen de maniobra ya está bien. Las LTS ya son un gran avance de principio. Sí, claro. Marcos, ¿ves alguna desventaja a este sistema? Más bien al actual, yo veo la desventaja de que, como comentaba Javier, yo tengo mi equipo LTS de soporte largo durante 5 años, estoy muy a gusto con él. Y lo que nos pasa es que se va desactualizando y llega un momento en el que ya no tiene actualizaciones. Y ese cambio, por ejemplo, de una 12.04. Además, sabes que hay otro problema en Ubuntu. En Ubuntu es que hay dos LTS que se solapan. Es decir, yo ahora tengo la 16.04, va a salir la 18.04, pero luego va a salir cuando salga la 20.04. Mi 16.04 aún está en soporte y la 18, es decir, se van a solapar. Eso lo que llevas a mucho trabajo, ¿no? Los Sí. mantenedores me imagino que eso les vuelva medio locos, el tener tantas distribuciones, teniéndolas que tener al día. Sí, yo casi, por ejemplo, Red Hat creo que hace una versión, creo que tiene soporte durante 10 años, si no me equivoco, las de largo soporte, yo lo vería bien eso, en lugar de varias LTS, o por lo menos no se solapen entre ellas, es decir, una cada 5 años, y cuando se acaban los 5 años comenzar con la otra. Eso sí, lo que comentaba Javier, cuando quieres pasar de una a otra, yo sinceramente lo limpio todo y empiezo de cero, porque las actualizaciones nunca son completamente limpia, siempre queda algo ahí. Entonces a mí no tengo el feeling de que va muy fluida por algún motivo, igual no sé, algo ahí. Sí. Yo prefiero empezar de cero. Y luego, Entonces con una rolling lo evitaría. vale, ¿no creéis que utilizar un sistema de rolling release para distribuciones que tiene mucho renombre, que se basan mucho en su nombre, en el marketing, no pensáis a lo mejor que las versiones es una manera de lanzarse de marketing que lo que dicen es, pues mira, vamos a sacar nueva versión, porque si usas una rolling, te lo instalas y eso nunca más sabe que ahí se está haciendo nada. O sea, simplemente llegan las actualizaciones y listo. ¿No pensáis que es lo de las versiones es más una cosa de marketing que de utilidad pura? Vamos, Bueno, ya lo has dicho tú, ya lo has dicho tú, no hace falta que lo digamos los demás, es que la sensación que da a veces es esa. De hecho, el hecho del solapamiento de versiones que estaba comentando Marcos, es un problema, pero a la vez para mí es una ventaja, porque digamos, bueno, tengo bastante miedo a que se me rompa todo el sistema, porque es decir, ya a ver si no voy a ser capaz de volver para atrás. Y claro, eso me permite trabajar. Básicamente tengo 2 años para hacer prototipos Claro, y hacer pruebas. claro. Eso es, pero claro, eso quiere decir que la empresa de tener gente trabajando en dos puntos a la vez, eso quiere decir que tú a la hora de le puedes dedicar más tiempo, pero te puedes liar mucho más, porque a ver, ¿esto de dónde lo monté? De esta versión, esto lo he probado aquí, no lo he probado en otro lado. Estamos con vueltas con lo mismo.
que es que tenemos muchas ventajas, pero sus inconvenientes. Marcos, no sé qué nos quiere comentar. Sí, porque yo creo que Ubuntu tiene sus publicaciones, sus releases, debido a que son las mismas, coinciden con las de GNOME, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Es decir, las de Ubuntu vienen por ahí y lo que decías tú, Fernando, que consiguen mucha publicidad gratuita en blogs, porque hay versión nueva, claro. Nueva. Eso produce un feedback que con una Rolling no tienes, porque nunca hay una versión. Eso es, claro, ese es el tema. Luego, os quiero preguntar aquí, porque claro, nosotros no hacemos aquí más que hablar de software libre y esto a lo mejor no le interesa a todo el mundo. O dicen, esto software libre es una patata. ¿Sabéis si Windows o Mac OS usan Rolling? Bueno, porque usamos son infiltrados, vete tú a saber. ¿Sabéis si Windows o Mac OS usan un sistema de Rolling Release? ¿Sabéis algo cómo funciona esto? Venga, que os habéis quedado todos mudos. A ver, yo tengo entendido, ¿sí? Me parece muy buena idea, okay, que MacOS congela el kernel. No, algo he leído, por ejemplo, cuando hubo vulnerabilidades en el del SSH, aquel famoso, y yo creo que Apple fue el último en solucionarlo. Y fue el último porque congela el kernel, y claro, cuando tienes un kernel congelado, tienes un kernel de hace años. ¿Qué ganas? Ganas estabilidad, ganas menos problemas de que no te rompa nada. Porque yo creo que el problema que tenemos hoy en día es que cuando hay una actualización, muchos programas que dependen de eso cascan. Yo, por ejemplo, yo mismo con Anoise tuve un problema por culpa de que MPRIS 2 cambió. Y con esos cambios te produce inestabilidades en otros programas. Y es bueno, es malo. Bueno, Apple lo está manteniendo y gana estabilidad. A cambio, igual no tienes actualizaciones tan frecuentes. No sé, al final es un compendio de todo, ¿no? Eso es. Entonces, Javi, ¿qué opinas del tema este? Bueno, ya que me dejáis al amigo Windows, pues a ver, básicamente vamos a recurrir al ejemplo básico y clásico, XP. El kernel de XP ha sido el mismo durante 12 años. Se parece increíble en tecnología. El kernel, el núcleo del sistema, todo lo que han sido son capas y parches y parches y capas, pero el núcleo del sistema no ha cambiado. Y a ver, en un sistema Windows no lo veo preocupante, al fin y al cabo el sistema Windows está concebido como una versión de núcleo único y no tiene la posibilidad de tener núcleos diferentes. Es inviable. No sé si alguien de los que nos oiga ha intentado alguna vez montar una máquina con dos o tres Windows diferentes, pero es un infierno. Es un infierno conseguir que una máquina tenga dos o tres versiones de Windows a la vez. A esto que vienes ahora a colación, se me ocurre una pregunta que es si realmente las Rolling Release entonces son útiles en entornos productivos, porque sabéis perfectamente que Windows XP es el sistema por antonomasia en entornos productivos. ¿Pasar a un sistema de Rolling Release eso sería útil en estos entornos? Pues ahí contesto yo. No, absolutamente no. Absolutamente no. Un entorno productivo requiere mucha estabilidad. Un entorno productivo tú no puedes estar a que alguien decida cambiar algo pasado mañana. Es más útil, y de hecho si se demuestra en la realidad, es más útil tener un equipo obsoleto que funciona a tener un equipo constantemente renovándose que puede empezar a no funcionar en algún punto. Por eso yo quería introducir el tema de que una cosa es el entorno productivo, y ahí las LTS es en el caso de Linux, yo creo que funcionan razonablemente bien, y otra cosa es el usuario, digamos, de AP, ¿no? Un usuario no profesional, para entenderlo. Claro. Ahí es donde la Rolling sí que puede llegar a tener un sentido muy importante. Claro, eso ahí tienes toda la razón. Yo, por ejemplo, poniendo mi caso personal, yo creo que en todos los ordenadores que tengo personales ahora tengo sistemas Rolling Release, menos en el que tengo uno que tengo con Ubuntu, pero luego, por ejemplo, en el colegio es que ni se me pasa por la cabeza meter un sistema de estos en todos los ordenadores. Si tuviese un equipo detrás de mantenedores, pues a lo mejor, pero siendo yo solo, mantener 200 máquinas yo solo en Rolling Release y tener que tenerlo todo actualizado, porque si no llevas actualizaciones periódicas se termina rompiendo todo, me parece un poco suicida. No sé Javier, ¿qué piensa de esto? Bueno, era para responderle a Francisco, ya de rebote, ya abundo con el tema que has abierto.
Para mí el problema no es el problema, es que si la idea es esa, si tienes el núcleo estable es fantástico. Luego tendrás tu problema con el usuario que quiere la última versión o el último icono o la última cosa que no se puede adaptar. Pero claro, lo que sí que es inexcusable, y eso ya es responsabilidad del administrador correspondiente, es que la parte de seguridad sí que ha de estar acelerada y actualizada al día. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, por poner un caso personal, yo me puedo poner absolutamente enfermo cuando tengo un servidor que me tiene un núcleo de hace 5 años. Y digo, voy a actualizar esto, que me digan si lo actualizas y pasa algo, yo no quiero saber nada. No sé, Marcos. Es una máquina que en teoría no puedo tocar sin permiso. Marcos, ¿qué nos quieres comentar al respecto? Sí, hombre, normalmente cuando son máquinas muy, muy productivas, se suele jugar con un repositorio en local. Es decir, tú tienes un repositorio intermedio propio y tú lo sincronizas, haces pruebas en algunas máquinas, ves que todo está ok y eso lo pasas ya a productivo. No, aunque fuera una Rolling, aunque fuera una LTS, siempre estás normalmente con un repositorio en medio para evitar esas incompatibilidades. Claro, eso es. Lo que pasa que se me viene a la cabeza, siguiendo con este tema y las actualizaciones de los sistemas y tal, daros cuenta que máquinas muy sensibles, por ejemplo, son en los bancos los cajeros, y es que el 100% de los cajeros funcionan todavía con XP, aunque parezca mentira. Teniendo sistemas rolling release que con máquinas intermedias que podrías hacer las pruebas y lanzarlas, ¿no creéis que eso sería algo que daría mucho más seguridad a la banca o es mejor mantenerse en un sistema operativo del 2003 porque a lo mejor es mucho más estable, mucho más seguro? Es que no lo sé, no sé qué pensáis de esto. Pues que requiere personal y dinero, y eso es la parte fácil de cortar del presupuesto. Claro, ese probablemente sea la cuestión. Entonces, al hilo de esto, ¿a quién le puede interesar realmente un Ubuntu Rolling Release o una distribución Rolling Release en este aspecto? No sé, Francisco, ¿se te ocurre alguno? Bueno, lo comentábamos un poco al principio. Yo creo que puede tener utilidad cuando tú quieres tener en tu sistema la posibilidad de tener algunas partes más avanzadas que otras. Uh-huh. Y en ese sentido la Rolling Release parece ser que te permite ese truco, entre comillas, ¿no? Sobre todo, yo creo que Javier nos comentaba en algún momento su problema con las pizarras, ¿no? Él no puede saltar de una a otra porque el salto le va a conllevar que no le funcionen algunos dispositivos. Mientras que si tuviera una Rolling Release podría haber preservado la parte que no era actualizable y sin embargo haber tenido pues la seguridad o cualquier otra parte de su sistema absolutamente actualizada. Uh-huh. Y ya voy a preguntaros para que os mojéis. Que cada uno, os voy a ir pasando la pelota, ¿qué preferís? ¿Actualización versión por versión o versión a versión o actualizaciones rolling release? Por ejemplo, Marcos, ¿tú por qué te decantas? Buena pregunta. Venga, dala. Y yo creo que una rolling para evitar cada 5 años tener que limpiar todo. O sea, ¿tú abogarías por un Ubuntu en rolling release? Yo prefiero empezar de cero cada 5 años porque se va mucho mejor. Entonces, si una rolling me va a evitar eso, bien, claro. Si va a cascar claro. En el año 6 y tengo que en el año 6 volver otra vez a instalar, pues no, claro, es que es muy crítico. Francisco, ¿qué opinas? Yo lo tengo claro, profesionalmente me voy a la LTS, una LTS larga, una LTS de 5 añitos, y como son las cosas, pero personalmente sí, la Rolling, claramente en mi equipo, lo último de lo último, si tengo que echar para atrás ya lo miraré. ¿Y Javi? Pues yo a nivel personal prefiero una Rolling, con diferencia estoy harto de saltar actualizaciones. Por cierto, lo del salto de LTS es otro tema que lo dejo aquí en 2 minutos. Sí. Esa versión oficial que teóricamente se puede saltar de LTS a LTS, sí. No lo intentéis. Nunca. Marcos, nunca. Marcos. No lo intenté. Lo intenté una vez y tuve que rehacer la máquina desde cero. Claro.
Marcus, ¿qué? Vale. ¿Qué? A nivel de producción, la verdad es que estoy intentando montar un prototipo para hacer algo tipo rolling, Sí. pero es complicado, pero básicamente como ya trabajo a base de prototipos, en general, que es lo que ha dicho Marcos antes, pues en el fondo, o sea, la idea la tengo. Yo no voy a tirar nada que no haya probado antes. Pero No. sí. Pero claro, hace falta el tiempo y tener la maquinaria para hacer las pruebas. Marcos, ¿qué nos quieres contar? Sí, el problema, Javier, por ejemplo, eso, que una rolling no te funciona con las pizarras, entonces ya no te valdría ningún Ubuntu, por ejemplo, ¿no? Un Ubuntu rolling. Obviamente, igual lo ideal sea ambas, un Ubuntu como lo conocemos. Bueno, yo quitaría una LTS, en mi opinión, dejar siempre una, y luego un Ubuntu Rolling, ¿no? Que cada uno escogiese cómo quiere sus actualizaciones, tal vez. Pues puede ser complicado. Ahí lo dejamos a la gente que nos escucha, que piensen ellos también, a ver y que prueben versiones, distribuciones versión a versión, o las distribuciones que son rolling release, y que decidan a ver qué es lo que más les conviene o los que más les gusta. Y dejamos aquí el tema de la rolling release y nos vamos al siguiente del día, que es, pues, lo que está ahora no tan de moda, porque es una tecnología ya muy antigua. Entonces, a lo mejor lo que va quedando es en el olvido poco a poco, hasta que se termine olvidando del todo, que es el tema de la caída o el abandono de los sistemas de 32 bits, los 386. Antes de nada, vamos a entrar en harina, pues, explicando qué es realmente 386. ¿Quién nos sabe decir? ¿Quién me puede comentar un poquito qué es por encima el 386, o cuándo se ha utilizado esa tecnología, para qué se utiliza? No sé, de nuestros compañeros, ¿quién quiere decir algo? ¿Quién nos comenta? Como no lo dice nadie, venga, lo lanzo yo para allá. Javi. Bueno, hace mucho tiempo hubo un señor llamado Sinclair que inventó una cosa que se llamaba ZX81. Pero bueno, eso era cuando el mundo era joven y los dinosaurios caminaban por la Tierra. Bueno, básicamente, el IBM, Intel, pero IBM, pero no, perdón, Intel, empezó con el ciclo de los 80-86, que, si tengo bien entendido, era una evolución de los Z80. Creo recordar que compraron el diseño a Sinclair, a la compañía inglesa, y evolucionaron en base al procesador Z80. A partir de ahí, pues, tenemos la serie 8080, y fue subiendo. A partir de ahí empezamos con los coprocesadores matemáticos, hasta que ya pasamos a los 286. Los 286, los 386, básicamente es ampliación Sí, de de capacidades de los ampliación mismos. de capacidad de cálculo del procesador, en esencia. Con el 386, que ahora mismo no te puedo decir el año en el cual está, porque te hablo de memoria, Sí. el año en el cual se levantó, lo podemos buscar después y ponerlo en la documentación del podcast. Con el 386 se logró el punto de equilibrio perfecto. A nivel tecnológico, es decir, era la mejor disipación, el mínimo consumo y el máximo rendimiento. Sí. A partir de ahí, todo lo que se avanzó en adelante siempre era a precio de disparar el consumo y disparar la Sí, temperatura. lo que es la frecuencia de trabajo. Mira, Exactamente. el 386, para quien nos esté escuchando, se lanzó el 16 de octubre de 1985. Ya ha llovido desde entonces, y es la arquitectura sobre la que se basan actualmente los procesadores, ¿verdad? Entonces, es eso, pues a partir de ahí ya llegaríamos a los 486, los Pentium, que los Pentium, supongo que igual alguno recuerda aquellos procesadores Pentium que iban no integrados en placa, con una tarjeta PCI, que más de una caja y más de dos daban averías simplemente porque la vibración de los ventiladores desconectaba el procesador. No sé si alguien lo recuerda eso. Yo lo recuerdo y lo sufrí además. Que fallaba todo, y dices, ¿por qué falla? Y resulta que es que se soltaba el procesador. Simplemente se desplegaban de la placa Pelti. Sí. Pero bueno, y a partir de y ya subimos, pues eso, los Pentium, Pentium 1, Pentium 2. En esencia, básicamente lo que hacemos es o reducir o aumentar superficie o aumentar o reducir la distancia entre componentes dentro del chip.
Claro, pero, al precio de mayor temperatura. Mayor temperatura es mayor consumo, voy a decir que necesitas más disipación, con lo cual necesitas más potencia de ventiladores. En esencia, mayor consumo y la mayor temperatura, que siempre redunda en lo mismo, el equipo dura menos. Y que ahí tenemos los límites de la física, porque claro, tú puedes reducir hasta en el que los materiales que estás usando pierden sus propiedades físicas y entonces pues ya no puedes seguir reduciendo porque no estás utilizando ese material, estarás utilizando ya otra cosa al desdoblar los átomos, ¿no? Pues vale, ahí estamos en la dinámica de la de eso, de que hace años que están diciendo que se está llegando al límite físico, de que ya no pueden integrar más. ¿Qué es lo que pasó? Cuando empezó hace unos años los dispositivos ultraportátiles, ¿qué pasa? Estos procesadores consumían batería a cubos, no es que no daban abasto. Entonces, a nivel de ingeniería, se retrocedió al punto óptimo y se volvió a rediseñar a partir del punto óptimo, que era el 386. Y allí salieron los Atom. Los primeros procesadores Atom no eran más que 386 optimizados con todos los años de experiencia posteriores. Exacto. Y que además conseguían un consumo de batería muy, muy bueno para ser tecnología de 386. Claro, de todas maneras, además, esos primeros Atom funcionaban en 32 bits, porque es lo que comentabas, que partieron del 386 original. Entonces, llegados a este punto, ¿para qué sirve realmente hoy en día la tecnología 386? ¿Es buena idea mantenerla? ¿No es buena idea? No sé lo que opináis. Si es buena o es mala. Esto es como hablar de los deseos. Es igual lo buena o mala que sea, va a desaparecer. Yo creo que esto es así. Lo que es verdad es que la industria se ha resistido mucho. Una parte de la industria, yo creo que hubo una decisión cuando se pasaron cuando se duplicaron a los 64 bits. Fue una decisión que yo creo que fue, corregirme si me equivoco, ¿no?, en la que Microsoft estuvo detrás de alguna manera. Y fue una decisión muy potente que una gran parte de la industria no admitió. Es más, hoy en día, y hablo ya del mundo Microsoft porque es importante en este territorio, hay un porcentaje muy alto de fabricantes de hardware, de dispositivos, que siguen teniendo drivers de 32 bits y no de 64 bits. Muchos, muchísimos. Yo en mi área profesional conozco uno que es Epson. Epson tiene millones de impresoras que emiten tickets en el mundo a 32 bits. Y que eso da una serie de problemas muy grandes, ¿no? Cuando instalamos nuestro software por ahí en el tema, nos encontramos con que para ciertos países y ciertos sitios hay que instalar Javas de 32 bits, etcétera, ta, 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 para poder trabajar con esos dispositivos. Pero en todo caso, hablando de los procesadores, es inexorable que se va a ir a los 64 bits. O sea, yo creo que eso es algo inevitable y de hecho, Ubuntu hace tiempo que tiene marcado ese flag, ese objetivo y se va por ahí. Por lo tanto, todo aquello que tengamos que hacer correr en procesadores de 32 bits nos va a dar problemas. Marcos, a ver. Yo lo que veo es, yo sí, va a desaparecer, obviamente, cuando se quede totalmente obsoleta y ya no se use para nada. Aunque yo creo que más que procesador, hoy en día, yo creo que dicta más usar una versión de 32 o de 64 la RAM, porque si tú tienes menos de 2 GB o 2 GB de RAM, se te recomienda una de 32 GB. Yo hasta hace poco tenía 2 GB y hasta hace otro poco 1 GB de RAM. Con eso trabajaba y me iba bien y estaba a gusto. Entonces yo creo que también igual puede influir más la RAM que el procesador. Sí, y en cuanto a esto, ¿vosotros creéis que es tan costoso mantener arquitecturas de 32 bits y 64 bits en paralelo? ¿Lo veis? Porque realmente lo que hay que hacer es compilar dos veces. ¿Creéis que es realmente tan problemático? Bueno, los mismos mantenedores del kernel en su momento, ya hace años, dijeron que se abandonaba todo el porte del kernel al 386. Supongo que debe haber el cambio de arquitectura interna y de procesos debe ser tan grande que supongo que implica un gran trabajo.
y de la mayoría de distribuciones lo están abandonando, el 386 o lo que ve, lo que mucha gente puede ver ahora si mira el núcleo, que no verá 386, que esa es otra cuestión, que verá 686, que no es nada más que dos procesadores 386 en paralelo. Sí, y en cuanto a esto que estamos comentando, ¿qué ordenadores son los que realmente se verían afectados por el abandono de las tecnologías de 32 bits? ¿Sabéis o tenéis alguna experiencia con ese aspecto? Yo, por ejemplo, en mi caso, a mí realmente me fastidia que se abandone 32 bits. No me fastidia de que diga, jo, qué fastidio, sino que tengo dos ordenadores que tienen procesadores de 32 bits, que son uno de aquellos primeros Atom que salieron, que eran de un solo núcleo, que no son ordenadores realmente allá de la prehistoria, son del 2016, son dos Ultramóvil PC de Sony, unos Bayo UX, y esos ordenadores, su procesador es de 32 bits, no puede instalar 64 bits, por lo tanto, si se abandona la arquitectura, esos ordenadores, aún funcionando perfectamente, para la basura. No sé, Javi, ¿qué nos quieres comentar? Hombre, yo te puedo decir el 99% de la maquinaria que tengo para los alumnos, directamente. Es maquinaria Atom de 386. Directamente me obliga a renovar todo el parque informático del centro. Francisco, me parece que quería decir algo. Sí, yo iba a poner un ejemplo, no tanto de hardware, sino de software, que yo he sufrido no hace mucho. Yo, por unas circunstancias las que fueran, tenía una máquina con virtualizada, con Ubuntu de 32 bits, y la utilizaba para hacer, entre otras cosas, mantenimiento remoto, y utilizábamos una herramienta que todo el mundo conoceréis, o mucha gente, que es TeamViewer, ¿vale? TeamViewer es una herramienta que tiene su versión de Linux, es una empresa alemana, y en su última versión solo ha sacado una máquina de 64 bits, ¿vale? Solo ha sacado un cliente de 64 bits. Cuando tú lo ibas a instalar en tu Ubuntu de 32 bits, no podías. Entonces tenías que encontrar y tenías que buscar en TeamViewer para 32 bits. Pero si tienes una máquina Ubuntu de 64 bits, resulta que muchas de las librerías que tenías que utilizar ya no existen porque son de 32 bits y están obsoletas, con lo cual hay que hacerse ahí un... Y a 32. yo lo que sí he sufrido es el hecho de que haya equipos que ya solo son 64, de que Ubuntu tenga, y Linux en general, librerías que ya desaparecen porque el 32 no está, y por lo tanto hay que hacer un remedo ahí con unas librerías intermedias y algunas cosas que se han inventado para conseguir tener un cliente, en este caso de TeamViewer, pero seguramente hay más software por ahí, que funciona solo medio bien, porque de alguna manera no está corriendo, digamos, todo en línea, ¿no? Claro, y respecto a eso, a mí me resulta curioso por el tema de que el invento este de olvidar 32 bits y pasar 64 suena mucho a obsolescencia programada, ¿no? Puede, de hecho, viene de esa parte de vamos a ir forzando a cambiar para que el mercado se mueva y empecemos otra vez a vender microprocesadores o memorias o lo que sea, pero que haya abrazado tan fuertemente todo esto, precisamente el software libre, que son los que están de manera más radical olvidándose de los 32 bits, es que me resulta muy, muy chocante. No sé si es que la tecnología realmente es tan buena o tan necesaria, no sé cómo lo veis o qué opináis. Sí, yo quería hablar un poquito, digamos, a favor de 64 bits en otro territorio, ¿no? Es decir, la capacidad de proceso que te dan los 64 bits es mucho mayor. Mucho mayor. Si tú tienes software, por alguna razón, con altos niveles de consumo, Java es un caso, no Java, como dicen por ahí, los 32 bits te limitan muchísimo. Los 32 bits te limitan muchísimo. Tú tienes aplicaciones que en máquinas con 32 bits se ralentizan y se cuajan, para entendernos en un lenguaje en slang, y con 64 bits corren razonablemente bien. Es decir, es verdad, y estoy seguro que hay una parte de obsolescencia programada, hay una parte de que quiere otro sitio. Es verdad, como he dicho antes, que gran parte de la industria se ha hecho fuerte en los 32 bits y sigue ahí peleando, pero también es verdad que la capacidad que dan los 64 bits
permite mucha potencia y para algunas cosas pues es importante. Pero no lo veo en ese aspecto, no sé, porque por ejemplo todos sabemos Android funciona sobre 32 bits y encima es una máquina sobre una máquina Java. O sea, es que es realmente curioso, vale, sí, obviamente un teléfono tiene muchísima menos capacidad de proceso que un ordenador, pero para muchas de las cosas que se utiliza un ordenador no necesitas una capacidad de proceso brutal, a lo mejor, yo que sé, en renderizados o cosas así, necesitarías 64 bits o para otros aspectos, pero es que resulta curioso esa dicotomía, ¿no? Tenemos por un lado un sistema completamente basado en una máquina virtual, Alien Dalvik, que es un Java, y todo en 32 bits, corriendo con procesadores y todos 32 bits, y realmente la parte de PC abandonando y dejándolo completamente olvidado, que no digo que no haya que cambiar, ¿eh? que tampoco se entienda que como tengo dos ordenadores de un solo núcleo a 32, que tenga que mantenerse, pero que me resulta curioso. Javi nos quería comentar algo. Sí, abundando en el tema, básicamente quizá el problema que hay por lo que la industria se ha cerrado tanto, vamos a ver, si retrocedemos a los 8 bits, a los Amstrad, a los Spectrum, a los Commodore, aquellas máquinas habían llegado a su límite, ya no podían más. En cambio, el 386 parece haber demostrado, con la recuperación que se hizo, que el 386 sí que tenía capacidad de ampliación y de optimización y de líneas paralelas de desarrollo, que es lo que hemos hablado antes. Una sería la línea 486, 586, Pentium y otra la línea Atom. Entonces, quizá es esa sensación de a nivel de la industria de eso, de cambio forzado, porque en realidad no se ha llegado al límite. No es que estemos al límite de esta tecnología, es que se ha decidido a saltar a un orden de magnitud superior, que serían los 64 bits, por algún motivo que no está tan claro. Y aparte, bueno, la resistencia habitual de la industria, de cualquier industria al cambio, cuando ya tienes la maquinaria. Tú tienes la maquinaria, lo tienes todo preparado, porque ahora tengo que volver a empezar de cero. Claro, es que sí, yo creo que lo decía en algún momento por ahí. Yo quiero intuir, recuerdo que fue una decisión que no fue estrictamente una decisión de la industria que se dedica al procesador, ¿no? Fue una decisión en la que hubo más agentes, y posiblemente fue un salto precipitado. Por eso gran parte de la industria dijo, sí, ahora voy a poner yo todos mis ingenieros a rehacer todos los drivers que tengo ya super hechos y super montados, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va el tema de por qué efectivamente 32 bits seguía teniendo recorrido cuando se decidió matarlo, y por eso no ha muerto. Claro, efectivamente, ese es el tema, y esos son los intereses reales que hay detrás de todo este aspecto. Yo realmente me da más la sensación de una necesidad real de lo que hay es una campaña de marketing detrás, no para hacerlo en un mes, pero sí a lo largo de los años, pues claro, tienes que volver a cambiar todo. Yo, por ejemplo, trabajo. Todas mis máquinas están montadas en 32 bits y claro, el coste del cambio, no por las propias máquinas en el entorno mío, porque soportan 64 bits, pero el trabajo que lleva actualizar todo a 64 bits y volver a optimizar todo a 64 bits, pues es realmente titánico. O sea, ese es el cambio. Costales, Marcos, ¿nos quieres comentar algo? Sí, Fernando, ahora es cuando tú tienes tu rolling de 32 bits y tienes que reinstalar de nuevo con 64 bits. Y a morir todos ahí. Vale, pues entonces ese es el tema. Aquí ya más o menos nos queda claro, y yo creo que vamos a pasar a las noticias, aunque Javier nos quiere comentar algo antes. No, Francisco nos está pidiendo. Sí, sí, perdona, era yo. Sí, es que lo hemos dejado un poquito, como estamos hablando desde el primer mundo y con las máquinas estupendísimas que tenemos ahora, con más RAM y más potencia que el copón, pero hay muchísimos, me atrevería a decir seguramente millones de dispositivos en el mundo, en 32 bits, a los que, por cierto, muchas organizaciones sin ánimo de lucro que se dedican a volverlos a poner en operatividad para gente, países y poblaciones que no tienen grandes accesos
equipos de última generación. Si Linux, si las plataformas de Linux, Ubuntu entre ellas, abandonan esos 32 bits, va a haber muchos, muchos PCs obsoletos por el mundo. Sí, y precisamente, Francisco, eso sería un punto del problema que hay también, y hemos de tenerlo claro, es que sigue habiendo distribuciones que te permiten funcionar con 386 sin problemas. El problema es que han caído las mayores. Es decir, esas máquinas que pueden llegar a gente que no tiene el conocimiento técnico por circunstancias X, no puede tener la facilidad que tienen estas distribuciones mayores de distribución. Por tanto, a nivel de mundo de software libre, es mucho más difícil que lleguen a entrar en ese mundo. O las tiras todas a nivel obsoleto, o las haces funcionar con un software muy anticuado, con lo cual tienes una serie de problemas de seguridad, y después de los últimos ciberataques no creo que haga falta reiterar el tema de los problemas de seguridad, o tienes que funcionar con distribuciones muy pequeñas, muy especializadas, con limitaciones, que entonces generas dentro del público una cierta resistencia, y dices, yo quiero montar esto que es lo último, y aquí no puedo montarlo. Que igual una distribución mayor, tipo Debian, tipo Ubuntu, lo puedes hacer, y en una, yo que sé, me invento algo, en una Slitas o una Sparky Linux, pues no te deja. Sí, ese es el tema. Bueno, pues entonces con esto creo que nos queda claro más o menos cómo funciona el tema de 32, 64 bits, qué ventajas o inconvenientes tiene el mantener los 32 bits o abandonarlos. Y ya para ir finalizando, como decía antes, pues vamos a contar o a decir algunas pequeñas noticias que han pasado en estos días, desde el anterior podcast hasta este, pues tecnologías y noticias de tecnología que bueno, hemos visto que de una manera u otra son curiosas o interesantes para la gente que nos escucha. Voy a empezar yo con una de las que tengo aquí apuntadas y luego vamos pasando hacia los siguientes, ¿parece? Lo primero que tenía apuntado pues es que la marca china, ubicada en Shenzhen, cerca de Hong Kong, GPD, ha lanzado un ultra móvil PC, realmente curioso porque hacía muchos años ya que no había ninguna máquina de este tipo en el mercado, y además es un ultra móvil PC que apunta de manera directa a la alta gama de la informática móvil, equiparándose al nivel de cómo están los MacBook Pros o los MacBook Air de Apple, y además es curiosamente un ultramóvil PC que ha logrado toda la financiación mediante crowdfunding, logrando un 1500% de la financiación requerida para comenzar su producción en la plataforma Indiegogo, y realmente han empezado ya los primeros envíos a todo el mundo, y bueno, pues adelantaros aquí que tenemos uno de esos GPD Pockets. Es uno de esos ultramóvil PC que lo analizaremos y hablaremos sobre él, espero, en el próximo capítulo. Y así, a grosso modo, pues deciros lo que tiene esta máquina, este GPD Pocket. Es un ordenador de 7 pulgadas, una pantalla de 7 pulgadas con unos acabados todos en aluminio, con un Intel Atom X7 de 4 núcleos, 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, de memoria sólida. La pantalla, siendo de 7 pulgadas, tiene una resolución de 1920x1200 píxeles, con cerca de 400 píxeles por pulgada, lo que lo pone al nivel de las pantallas Retina de Apple. Lleva refrigeración activa, cosa que no tiene, por ejemplo, la Microsoft Surface, y consigue 12 horas de autonomía con una carga de una hora. Realmente, además, tiene Quick Charge 2.1. Y todo esto metido en una maquinita de 480 gramos. Hablaremos sobre ella y la probaremos y veremos qué es lo que tiene realmente esta máquina, que además tiene dos versiones, una con Windows, pero se vende en su versión con Ubuntu, con la 16.04, aunque estamos todavía a la espera de que GPD publique ese firmware para la máquina. Del 20 al 21 de julio en Almería se celebrará el Academy
KDE.es, que es el encuentro anual de desarrolladores, colaboradores y usuarios de KDE en España. Siguiendo pues otro poquito con noticias interesantes o curiosas, tenemos noticias, no de manera oficial, estamos a la espera de la confirmación, pero sí de una buena fuente, que el Ministerio de Defensa español está abandonando Microsoft Office en favor de la utilización de LibreOffice, y con eso cientos de miles de ordenadores de las dependencias administrativas de la Defensa española están siendo migrados a la suite ofimática de código libre, LibreOffice, y reemplazando a Microsoft Office y adoptando ODF como formato oficial de documentos. Los científicos del CERN han introducido el secreto bancario suizo en los servicios de correo. Ya teníamos Proton Mail y ahora tenemos Proton VPN. Es una VPN integrada con Tor. Lo más seguro que se conoce, o al menos que conocemos nosotros, a nivel de comunicación. Tienes planes de pago, tienes incluso un plan gratuito. Como siempre en estas cosas, cuanto más estés dispuesto, más servicios te da. Correo, navegación por VPN, en principio tienes una limitación por 3 países, pero puedes llegar a tener conexiones desde cualquier parte. Si quieres trabajar con Tor, tienes que trabajar con un correo seguro, y quieres trabajar con un VPN sin problemas, oficial, y que no te digan que porque utilizas Tor eres un proto-terrorista, pues estamos hablando de los señores del CERN. Ellos no son sospechosos, ¿no? Disponible Debian 9 con soporte durante 5 años y dedicada a su fundador, Ian Murdoch. Calibre, el maravilloso gestor de libros digitales, ha sacado una nueva versión, versión mayor. Pasamos de la serie 2 a la versión 3. Y en esta versión 3 nos proponen temas tan interesantes como soporte a pantallas de alta resolución, temas de iconos, que es una cosa que a nivel general a la gente le suele interesar bastante, y cara a la mayoría de la gente, que eso sí que para mucha gente podría llegar a ser un problema, la conversión directa desde el mismo gestor de la biblioteca al formato DOCX, de forma que la gente pueda trabajar con sus libros digitales en Microsoft Office. El proyecto de VPort se enorgullece en anunciar su OTA 1. OTA, ya sabéis, significa Over the Air, es una actualización sobre la marcha. Es estable para todos los dispositivos oficialmente compatibles, menos el Nexus 5 y el Nexus 4. ¿Qué incluye esta OTA número 1? Pues incluye soporte experimental a GPS, la aplicación de bienvenida de VPorts, Open Store, la aplicación para las apps de VPorts. Y todo eso lo podéis ver en su propio blog, www.blog.uvoparts.com. Eso de AGPS me interesa mucho, Paco. Es que eso para UNAP es fundamental, ¿verdad? Sí. Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya resultado interesante o cuando menos curioso, y os emplazamos a seguirnos y a escucharnos el próximo día. Dar las gracias a todos los participantes, a Marcos Costales, a Francisco Molinero, a Javier Teruelo. A ver. Y nada, nos emplazamos para el próximo día. Muchas gracias a todos y un saludo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.